Hola, bienvenidos a un video más. Yo soy Michelle y como vieron en el título, hoy vamos a comer 24 horas azul. Ustedes me estuvieron pidiendo mucho este video en el de 24 horas comiendo rojo y me dijeron, Michelle, tienes que hacer el de 24 horas comiendo azul. Si me ven en el carro es porque estamos en el estacionamiento del súper porque ya voy a ir a comprar las cosas que voy a utilizar y aquí está mi mamá. Vamos por lo que vamos a ocupar. Mi día tiene que comprar, pero pues ahí veremos. Oigan, ¿qué creen? Me está costando buscar pasteles. Porque sí hay, o sea, bueno, no mucho, solamente como con envolturas azules, pero en sí como comida azul, pues no. Y lo único que voy agarrando es un yogur, y a ese yogur tengo pensado echarle colorante azul. Y el power azul es lo único que llevo, pero en sí como en comida no llevo nada. Entonces, a ver cómo le hago. Con colorante se puede, el colorante nos va a salvar. Oigan, me está costando muchísimo conseguir comida azul, pero me voy a llevar un ramen para pintar la sopa pues de azul. Porque como ya les dije, no hay cosas azules como tal comida, así que pues me tocará pintar casi todo. Ay, soy muy feliz, encontré una dona azul, por fin una comida azul, aunque dice, ¿qué dice? Quiero creer que dice, te amo, pan. Ay, pero ya encontré algo azul. Me la voy a llevar, sí o sí. Listo, ya estoy en mi casa otra vez y pues ya compré todo lo que voy a comer. Las cosas que es que me costó mucho buscar como tal comida azul. O sea, habían más bebidas que pues comida. Pero lo que voy a hacer, por ejemplo, el ramen que compré, lo voy a pintar de azul. Igual, si tomo agua, la voy a pintar. Este reto lo estamos empezando, son las 12. Así que, pues, comience este reto. ¡Listo! Estas fueron las compras y es lo único que conseguí en azul. Pero cubre todas mis comidas, que es el desayuno de hoy, comida sola y el desayuno de mañana. Y aquí tengo lo que nos va a salvar. Esto nos va a salvar muchísimo. Colorante azul. Oigan, lo primero que me voy a hacer de desayunar es un huevo. Un poquito de aceite, poquito. ¡Ah! Como que antes de hacerlo bien primero. Y ya después, el colorante. Dice que uno es muy poquito. Creo que el colorante lo debí de haber echado cuando lo hice luego. Creo que sí debí haber echado cuando los huevos. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Siento que esto va a saber muy raro. Como que no se me antoja nadita. Pero bueno, fue lo más azul que pude lograr porque el colorante lo eché mal. El colorante lo tenía que echar justo al instante en el que eché los huevos. Ya tengo hambre, pero eso no se me antoja nada. Miren, sí se quemó. Me quemó un poquito. Uy, huele feo. Ahora, vamos a servirnos licuado. Vamos a pintarlo de azul porque este licuado es como, es de, no es con cereales, pero es como un color cremoso, no sé si sea. Poquito. A ver si el yogur sabe igual. ¿Sabe cuál? Es que lo mismo me pasó en el video de 24 horas comiendo rojo,
pensé que al echarle colorante a mi comida iba a cambiar el sabor o así. Pero no, sabe igualito. Se me quemó un poquito. Pero qué rico. El huevo asado. Aparte tengo muchísima hambre. Muchísima, muchísima, muchísima hambre. ¡Mam! ¿Quieres huevo? Mira, pruébalo, ven. Que mi mamá les diga la verdad. Pruébalo. Te quemó, estaba quemando. Parecen ¿sabes qué parece? Palomitas. Pero azules. Es huevito en palomita. Mamá. Mira, pero mi huevo. ¿Y el huevo así te gusta? Sí, o sea, ¿no es ese aceite, verdad? Sí, pero me quemó. Pero sabe rico. Sabe huevo asado. A mí me gusta mucho el huevo asado. Sabe muy rico, ¿eh? No sabe raro, no, nada. Está bien bueno. Está muy bueno. Ay, me dio otro punto hasta aún. No. Primera comida cumplida. Muchi, ven, ¿quieres huevo asado? Pero aquí. Aquí. Es que mi Gucci no es no sé si de la mesa ni nada. Mi Gucci es buen perro. Pero para Chanel, aquí estuve arriba ya. Bueno, me lo voy a acabar y ya regreso con ustedes. 5 minutos después. Plato limpio. Limpio. Pero mi licuado no me lo ha acabado. Que no sé, o sea, como que sabe a amarillito. ¿Saben qué se me tocó? Tacos. Ahora estoy en la sala porque vamos a comer tachis. No sé si voy a ver la tele o así. Aquí está Gucci. Ven, Gucci. Salúdalo. Ahí. Ahí, mira. Te están viendo. Te están viendo ahí. ¡Ay, amigo! Gucci me da besitos bien bonitos en la nariz. Vean, ¿eh? Le digo, Gucci, aquí, bonito. Besito bonito. Aquí, un besito bonito, ¿ok? Ay, no. Ahora se me mete en la boca. ¡Ay, mira! ¡Sí, son azules! Estos taquis, los comía de chiquita con Brie. Me picaban muchísimo, 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 muchísimo. Está picosísimo, quiero agua. Listo, ya traje agua. Pues obviamente el colorante, porque 2, 3. Así. Así, así, así. A ver, voy a probar el colorante solito, porque tengo la duda. ¿A qué sabe el colorante? No sé si esto sea buena idea, pero bueno. ¡Oh! Bueno, sí sabe feo. Sí tiene sabor. ¡Lengua! Como las paletas, unas paletas azules. Bueno, cuando yo comía esas paletas, toda la boca te quedaba azul. Igual de chiquita, los taquis morados, los que son los taquis fuego, los comía, pero siempre con un vaso de agua en la mano. Ahorita los veo en la comida. Con el ramen. El ramen sí me gusta. Más tarde. Ahora me voy a hacer la comida. Esta comida sí me emociona porque ramen. Marucha, como ustedes le digan. Yo la amo. Me acuerdo cuando esto valía 2 pesos. Por eso la descubrí, digamos. Ah, y se me olvidó decirles, ya andamos cómodas. Bueno, traigo la misma blusa de hace rato, pero ya traigo una pijama. Ay, muy blanca, chica. Bueno, ya. Aquí tengo la sopa, el colorante, el agua. Vamos a echar colorante en el agua. Le eché mucho. Vean, vean, vean. ¡Órale! ¡Wow! ¡Ay! Se ve un poco asqueroso.
asqueroso como que esto, pero es de la sopa. Mientras está, pues, la sopa. Ok. Obvio, chiquis. O sea, yo así la hago. ¿Ustedes cómo la hacen? Ay, ay, estoy muy feliz porque sí es así. ¿Saben qué me faltó? Me faltó echarle esto. Y ese es mi favorito. O sea, cuando la sopa ya se está acabando, como que esos trocitos me encantan, me encantan, me encantan. Ahora vamos a echarle el polvito, el ¿cómo se llama? Su sazón. Bueno, eso. Ustedes me entienden. Echemos. Ay, ayúdame, chavito. A pesar de que el chilito es como, pues, como rojito, no pintó para nada la sopa. ¡Ay, sí es azul! ¡Qué felicidad! ¡Qué satisfacción! ¡Ay, qué rico! Ah, oh, bueno, la verdad, no se me antoja. ¡Listo, chiquis! ¡Ay, Dios! Me voy a quemar. ¡Qué delicia! ¡Ah! ¡No inventes! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Vean! Es que... ¡No, no, 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 no! ¡Vean esto! ¡Qué felicidad! ¡Sí es azul! Ahora a comer. ¡Mamá! ¡Mira! ¿Ve? ¿Qué pasó? Que se desmayó. ¡Mira! ¿Eso vas a comer? ¿Ya echas el limón? ¿Ya echas el limón? No, apenas, ¿pero ya viste? Ay, sí, se ve bien bueno. ¡Ve! ¡Es muy azul! Pero a ver, uy, échale, ahora... échale chile. Ya échale limón. Ay, ya está, hasta hambre le dio. Mismo color. Power. Ay, a mí me gusta mucho el power. El azul, de hecho. Es no, Dios. Veamos. Maricón. Oh, su mecha está riquísima. Delicious. Está riquísima. Pero le falta sal. Vamos a ver si el Gucci la come. ¡Gucci! ¿No te gusta? ¿Cómo pudiste? Pero ya está sucio. Está muy rica. A ver, te voy a ayudar. Toda, toda, mami. No, nada, nada de que regreso. Comida. Toda, toda. Brut, 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 brut. Eso sí podría comer todos los días. Me la voy a acabar. Y ya regreso con ustedes para enseñarles que plato limpio. Mucho, mucho más tarde. Listo, miren. Ya me lo acabé. Ahora sí. Comida cumplida. Coman. Coman, coman. Y ahorita nos vemos. ¡Holi! Buenas noches. Ya regresé del gym. Ay, estoy derrotada. No fue buena idea comprar los taquis grandotes. Pica, les comento. Lo que voy a cenar es un licuado de plátano. Atrás de mí ya tengo todo. Vean mi outfit del gym. Ay, es que no se ve. ¡Me tronó! Esos taquis son adictivos. Ay, todo el ejercicio que fui a hacer, ya me lo ando comiendo. Dos cucharadas de avena. Nuestra salvación. Ay, mi licuadito. Ay, es un azul pastel. Cheers.
Ahora voy por la dona. Aquí tengo la dona, pero no la saqué, vean. Está toda como ya sudada, como yo. Está buenísima, pero dulcesísima. Mucho dulce. Está muy, muy dulce. Ay, qué bonito sabe. Bongo la, bongo cha cha cha. Está muy rica. En serio, sí está muy rica. Tengo mucho sueño. Me estoy literal durmiendo ya. Vean mi cara ya de que ya no puedo más. ¿Saben qué vamos a hacer ahora? Mañana no sé qué desayunar, pero voy a hacer gelatina. ¡Ah, la gelatina! Y ya. Entonces mañana algo ligero porque como voy a mi clase, luego pues no me da hambre temprano. Ah, quiero ir al baño. Voy a hacer de color azul. Ay, qué asco. ¿Eso es mi estómago? Me espanté. ¿Cómo por qué tengo una alarma a las 10? Vamos a hacer la gelatina ahora y ya. Ya porque me quiero dormir, tengo mucho sueño. Ok, echamos un vaso de agua y lo dejamos ahí para que hierva. Ahora sí, le voy a echar la gelatina. Oh, tengo mucho sueño, se los juro que tengo mucho sueño. Siento que me veo muy pálida, no sé, como que no sé. O sea, no yo, sino el video. Siento que soy como muy blanco. O son mis ojos miopes. Tengo miopía, en este ojo tengo miopía. En uno de los dos tengo miopía y en el otro tengo astigmatismo. Ya no sé qué estoy diciendo. Ya la apagué. Ahora le echamos la gelatina. Ahora vamos por otro vaso de agua. Ahora este vaso, así, el agua como está, se la echamos. Vamos a echarla aquí. Bueno, listo. Cena cumplida. Ya le puse la gelatina y la voy a meter para que esté mañana lista y sea nuestro desayuno. Así que pues nada, buenas noches. Voy a dormir muy deli, voy a dormir como bebé. Nos vemos mañana en el desayuno. Bye, 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 bye. A la mañana siguiente. Hola, buenos días. Buenos días, porque ya se va a acabar este reto. Por fin, no más comida azul. Y acabo de darme cuenta que sí tenía una sudadera azul. No pasa nada porque no hubiera aguantado estar con sudadera ayer porque hacía un calor horrible. Y ahorita pues el clima está deli para usar las sudaderas. Y es que amaneció como nublado. Hace frío, ¿sabes? Como que, uy, a mí me encanta este clima, o sea, yo amo este clima. Y bueno, vamos a desayunar algo rapidísimo, rapidísimo, porque de hecho ya no me está haciendo un poco tarde otra vez que siempre, porque voy a ir, pues, a mi clase, a inglés. Miren el outfit de hoy. Hoy en este chanclas, ¿no? Se me está haciendo tarde y yo tengo mi chanclas, pero ya. Vamos a sacar la gelatina. Ya tengo aquí la gelatina. Me da mucha satisfacción como verla así como planita, no sé. No la quiero destruir, está muy perfecta. No, ya no es perfecta. Un poquito más. Otro poquito más. Para no morir, no desmayarme hoy. Y listo. Con mi yogur. Ahora sí, a desayunar. La última comida.
Yo tengo aquí el yogur. ¡Está rica! ¡Está rica! Nunca había probado la gelatina de mora azul. Creo que mi gelatina favorita es la de... la de naranja. Ah, no, la de piña. Es azul, ¿no? Sí, mora azul. Yo lo veo morado. ¿Ustedes de qué color lo ven? Yo lo veo morado. ¡Apúrate, Michelle! No tienes todo el tiempo del mundo. Nunca vas a llegar. Ya me lo acabé. Bueno, esta cucharilla. Solo falta... Es que ya no tengo hambre. Te lo juro que... quiero estar... a vomitar. Pero este sí me gusta, así que... haremos el esfuerzo. ¡Esto es morado! What? What the fuck? ¿Por qué es morado? Si es morado azul. ¡Azul! Esto tiene que ser azul y es morado. Ya sé que me voy a comprar cuando anda 24 horas comiendo morado. No. Pero nada que el colorante no pueda hacer. Nuestro salvador. Ahora sí, es azul. Miren, ya es azul. Ahora sí es mora azul. Mora. Ay, me van a fundar. Ya. Qué rico sabe. Y ya, por fin se acabó este reto. Eso sí me gusta. Muy deli, muy muy deli. Aparte tiene como los trocitos de esta, ¿cómo se llama? De azul, ¿no? Y son muy ricos. La bolita morada, morada. Si llegaste hasta esta parte del video, hasta el final de este video, dime qué te pareció. Dime si tú también comerías 24 horas un solo color. Yo sí pude, sí lo logré. Y pues nada, ya me voy a mi clase ahora sí. Eso ha sido todo en el video de hoy. Déjame en los comentarios qué otro video quieres que haga, qué otro 24 horas te gustaría que haga, qué color quieres ahora que yo haga. Ya me voy a mi clase y pues saliendo de mi clase el reto ya se acabó. Yo soy Michelle y te veo en el próximo video. Bye, bye, bye. Bye, bye. Me lo acabo y me voy. Así que, bye. Ustedes desayunen antes de ir a la escuela o de hacer cualquier cosa, porque si no, se van a desmayar. Bye.